En el día de hoy, bueno, hemos hecho entrega de los acuerdos entre las empresas y los beneficiarios del programa Jóvenes y quisimos hacer, digamos, este acto para que la comunidad conozca un poquito más sobre la oficina y sobre las posibilidades que tiene la empresa para capacitar a jóvenes y que los jóvenes sean capacitados en algún puesto de trabajo. Hoy estuvimos haciendo la entrega de 40, pero ya tenemos acuerdos firmados para el mes de marzo y de abril también de otros jóvenes. Estos jóvenes se han inscrito en la oficina, tienen que tener entre 18 y 24 años, no haber finalizado sus estudios formales, estar cursándolo o adeudar materias al momento de la inscripción, ¿no? No quiere decir que ellos, mientras estén perteneciendo al programa Jóvenes, no puedan continuar sus estudios y terminarlo, porque esa es una finalidad también del programa, que puedan terminar sus estudios formales. Ese es el único requisito que se solicita. Y no, bueno, ellos participan primeramente de un curso de introducción al trabajo, donde también reciben un incentivo económico por parte del Ministerio de Nación. Y en ese curso se abarcan muchos temas con respecto al ámbito laboral, desde seguridad e higiene, desde los derechos, las obligaciones, también lo ha dictado gente de asesoría letrada, contadores, gente de los sindicatos, donde ellos adquieran, bueno, determinados conocimientos para, finalizado ese curso, puedan hacer capacitaciones en diferentes puestos de trabajo. Mi eterno agradecimiento para las empresas que han confiado en este programa, que es un programa nuevo. Un programa que no tiene que así ha tenido un inicio, que es a partir de hoy, pero no tiene un final. No es que, como por ahí estamos acostumbrados a los programas a nivel nacional, como es el programa Primer Paso, que tenemos fechas de inscripciones y fechas de cierre. Aquí no, cada puesto de trabajo, de acuerdo al puesto de trabajo, tiene un tiempo de duración. Han finalizado más de 80 chicos y son esos chicos los que hoy, algunos ya cuentan con el acuerdo para comenzar y están activos para comenzar a partir de mañana con su capacitación y ya hay nuevos acuerdos, como decía, para los meses siguientes de estos chicos que ya han hecho ese curso. Esto queda abierto para aquellos que se quieran llegar porque seguramente en el mes de abril-mayo ya vamos a hacer otros nuevos cursos para poder seguir capacitando e insertando en capacitaciones. Federico, bueno, comenzó con nosotros, después, bueno, nos abandonó un tiempo, él comenzó a hacer terapias en un centro de acá de la ciudad y, bueno, empezaron otros chicos con discapacidad también en las distintas reparticiones y hoy Federico, desde la semana pasada, está nuevamente en el ámbito municipal, en la oficina de empleo. Él se le ha hecho, por supuesto, el contrato, como a todos los pasantes que han ingresado. Y bueno, hasta ahora está cumpliendo y está cumpliendo muy bien. Y en el germán como anki que demoraban. Ahora tengo que cumplir nomás. Con su horario y sus tareas. Sí. Y bueno, sí, Fede va a cumplir. En esta nueva etapa, Fede va a cumplir como lo viene haciendo hasta ahora.